Hola, mi nombre es Andrea, tengo 31 años, vivo en la alcaldía Coajimalpa, en un pueblo que se llama San Mateo Tlaltenanco. Soy madre, soy hija, soy danzante y pues actualmente me dedico a la transformación de la semilla del cacao. Bueno, el cacao es sobre todo de la zona tropical, maya, ¿no? La zona caliente maya. Aquí no crece cacao, ¿no? En el lago de Texcoco, en Tenochtitlan, pero los mexicas tenían redes de intercambio muy importantes. Entonces llegaban muchos productos de muchas zonas, ¿no? Entre ellos, piedras preciosas, plumas. Pues de la zona maya llegaba jade, llegaba cacao. Y seguían los mismos, las mismas rutas, ¿no? Y también tenían usos de élite, ¿no? O sea, eran productos. Imagínense lo difícil que es transportar si tú no tienes animales de carga. Entonces, todo eso se transportaba en las espaldas de los comerciantes, lo cual quiere decir que se tenía que. Bueno, era muy caro, eran productos realmente preciosos. Actualmente conseguimos la semilla en uno de los mercados más importantes, más antiguos de la Ciudad de México, que es el Mercado de la Merced. Hemos buscado en diferentes locales y actualmente tenemos uno en donde la semilla viene más fresca, viene de mejor calidad y pues es hasta allá donde nos desplazamos para adquirir la semilla. Pues es un trayecto largo. Ahora con la reparación de la línea 1 del metro es un poco más complicado porque tenemos que caminar más calles y de hecho ahora pues tomamos otra ruta que es un poco más ajetreada y el servicio de apoyo nos deja dos, tres calles más lejos de lo que antes caminábamos. Entonces, pues sí, es más o menos tomarse mediodía desde las 8 de la mañana para bajar al centro y pues adquirir las semillas. Sí, es un proceso un poco tardado y bueno, pues nos da también esa posibilidad un poco de distraernos pues, de salir y ver el día a día también en la ciudad. Quetzalcóatl, energía generadora de conciencia, compartió el cacao a la humanidad, pidió a Tláloc que le diera la fuerza para crecer y a Xochiquetzal y que lo haga florecer. El alimento de los dioses, el cacao, dicen, es un alimento que apertura el corazón y nos permite conectar con la divinidad, una conexión con lo sagrado. Es el espíritu del cacao quien te elige para trabajar con él, porque pues es un proceso bastante laborioso y sin embargo a mí me gusta muchísimo. Entonces es adquirir la semilla, seleccionar la semilla por tamaños para que al momento de tostar sea un tueste lo más uniforme que se pueda y así pues también que el cacao adquiera un buen sabor. La semilla indica cuando ya está lista porque empieza a tronar. Entonces eso quiere decir que ya podemos ir retirando la semilla del fuego.
Después del tueste viene lo que se conoce como descascarillado, que es quitar la semilla al cacao para obtener el grano, y posteriormente se pasa a la molienda. Ya que tenemos esa molienda, lo agregamos a una olla con agua hirviendo. Aunque hay lugares donde están retomando algunas de estas preparaciones más prehispánicas, ¿no? O sea, se hacían con agua, con achiote, con chile, vainilla, que es otra planta de México, es otra planta mexicana. Nosotros le ponemos canela, piloncillo, anís estrella y cardamomo, que es una receta de las primeras que nos compartieron y que fue como conocí yo el cacao. A la gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, mi compañero, saben el proceso y se involucran y les interesa demasiado. Entonces, creo que sí, el espíritu del cacao te elige para estar a su servicio. Más que trabajar es ponerte a su servicio. Nosotros lo preparamos con agua para hacerlo como una manera más tradicional. El niño Xochipilli está muy contento porque saludaremos a los cuatro vientos. El cacao, se dice, nos lleva a un estado de conciencia superior, produce alegría, da energía y detona nuestra creatividad. Nos da una visión. En los círculos de cacao se busca eso, el abrir nuestro corazón, el compartir nuestro sentir y el buscar darnos un espacio de intimidad, de alegría, de apapacho, de consentimiento personal. Conectar con tu raíz ancestral, conectar con la conciencia de alimentarse sanamente y de encontrar momentos para darse a uno mismo un momento de descanso, un momento de placer, un momento de compartir en círculo. A mí lo que me parece más bien interesante son todos los intentos por recuperar, ¿no? Los espacios donde se va recuperando los usos antiguos del cacao, ¿no? O tratar de replicar prácticas antiguas. Van a agradecer primeramente por tener esa tacita en sus manos y todo el esfuerzo que ello implica, desde sembrar la semilla, cultivar el cacao. Aquí no se da la semilla del cacao, el árbol del cacao viene más de las zonas del sureste. Allá es donde se cultiva y se cosecha la semilla del cacao. Y también pues mencionarles que es una bebida ancestral, que su nombre científico es Theobroma cacao, que es el alimento de los dioses. Yeah.
Todas las plantas sagradas en Mesoamérica son amargas, pero al ingerirse, nos dicen, endulzan el espíritu. Se siente como un apapacho al corazón. He estado pasando por una etapa complicada porque estoy cumpliendo 60 años y me ayudó mucho la ceremonia del cacao para recuperar la parte de ser abuela. ¿Qué siento? Bueno, pues siento como la misma sensación cuando uno está enamorado, tal cual. Fue una energía bonita y sabía yo que, o sea, ya sabía que el cacao es como que ayuda, ¿no? En varios aspectos y fue muy agradable. Me siento viva, me siento llena de vida, me siento muy bien. Básicamente pues se siente relajación, tranquilidad, paz, bueno, se siente como un apapacho para el corazón y para el alma. Y como que el chocolatito me sintió muy bien, ¿no? O sea, como que abrió el corazón, me sentí más relajada y mucho más contenta de que estoy. Y es una ceremonia muy, muy exquisita. Pues me hace sentir pleno, me hace sentir contento y pues me gustaría que hubiera durado un poquito más, nada más y ya. El trabajo lo hace la medicina, ¿no? Uno solamente es un intermediario, un servidor, pero creo que lo que se busca o lo que se entiende al compartir los círculos es eso, el tener un espacio de escucha, de apoyo y de contención. Es el espíritu del cacao quien te elige para trabajar con él.